Telephone. Vamos, vamos, que ya arranca. ¡Miau! Una manija, vos. Anteriormente, en The Inútil Show. Que descanse, Quiquecito. Hasta mañana. Quiquecito se despertó en el medio de la noche y se escapó de su casa. Hola. Quiquecito apareció caminando por distintos lugares de Buenos Aires. Hola, soy Quiquecito. Aún no sabemos dónde está. Estoy
Ni siquiera él sabe dónde está. Pero, bueno, nada, los quiero. Chao. Chao. También apareció este señor extraño de barba larga oponiéndose a Gerardo y Sergio Milwaukee. Grandes potencias. Gerardo y Sergio Milwaukee. Estos dos sujetos representan en su máxima expresión a la burguesía. También nos resulta muy misterioso este archivo que aún no logramos deducir su significado. Eso del robot. Contame. Contame, boludo, dale. Yo sé, vos sé que estás metido en algo medio raro, con un robot, qué sé yo, que toque el otro. ¿Qué onda el robot ese? ¿Lo mandaste al futuro, boludo? Hay que trabajar desde este presente para el futuro. Pero vos mandaste un robot al futuro, estás loco, hermano. Mientras, Sergio Milwaukee presentó su nuevo videojuego, Escapando del Conurbano. ¿Qué es, Milwaukee? I need your help. Roger that. Sending the bomb. Uf. Eso estuvo cerca, amigo. ¿Se encontrarán Kike y Kikecito nuevamente? ¿Qué ocurrirá hoy? No tengo ni la más pálida idea. Averigualo en este nuevo episodio de The Inútil Show. Gerardo Kosovich como el manager Chanta. Kike Humor como el comediante que no causa gracia. Tito Comedia como el payaso con menos onda del conurbano. Ana como el robot que siempre arregla todo. Agustín como cosas. The Inútil Show, cuarta temporada. ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de The Inútil Show. Perdóname, Ana, ahí está. No veía nada, tenés razón, Jam. ¡Uf! ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué pasará hoy? Ni yo tengo idea qué va a pasar hoy. Y eso que yo estuve produciendo el programa que se viene. Hola a toda la gente que está del otro lado. Muy, pero muy buenas noches. Les comento que tienen el privilegio de estar formando parte de un Inútil Show que, como lo anuncié hace unas semanas ya, está llegando a su fin de a poquito, no es que termina la semana que viene, no se asusten, no se asusten. Pero van a tener el privilegio de presenciar algo que está muriendo, por decirlo de una manera, ¿sí? Así que espero que lo disfruten mucho, callate. Espero que lo disfruten mucho, porque hoy tenemos muchas cositas para hacer y tenemos juego nuevo. Ojo, hay un juego nuevo. Les digo una cosa, no es como el de Sergio Milwaukee, pero quizás les gusta. Porque hubo gente que me dijo, che, estuvo bueno el juego de Sergio Milwaukee, pero me cae mal Sergio Milwaukee, es un pelotudo de mierda. Y yo le dije, flaco, pará.
háblame bien, con respeto, no uses esas palabras conmigo porque no me gusta, me pone incómodo y me parece muy violento de tu parte. Entonces me dice, bueno, discúlpame, me cae mal el de bigote, hace un juego con otra persona. Y yo dije, bueno, déjame verlo. Yo lo rebanco a Sergio, gracias, Tiger. Baja el arma, claro, sacadísimo, ¿entendés? Digo, pará, no te conozco. ¿Por qué me estás diciendo esto en la calle? Entonces, le dije, bueno, déjame que lo charlamos. Soltame la mano. Y no te pierdas el show el miércoles. Así que hoy hay un juego nuevo. ¿Eso te pasó en Ramos? Tranquilamente podría haber pasado en Ramos, pero no. Es un pelotudo, disculpa. Me hizo ganar plata, pero lo odio. A mí me cae bien el... Me cae del reverendo. Uy. A Mile le cae muy mal. Hoy hay juego nuevo. No sé, no les quiero spoilear nada, porque esto es así. Todavía no sé bien de qué se trata el juego, pero hay juego nuevo. Y así como hay juego nuevo, hay nueva consigna del día. Y la consigna de hoy es la siguiente. Porque tardaba. La consigna de hoy es, ¿cuál fue tu experiencia más cercana con un extraterrestre? La vez pasada era con la muerte, ahora es con un extraterrestre. ¿Tuviste una experiencia con un extraterrestre? ¿Viste un ovni? ¿O algo parecido? Contámelo, mándame tu audio al Instagram que aparece acá en pantalla y lo vamos a estar escuchando en vivo y en directo. No pierdas tu oportunidad de participar y contarnos tu increíble anécdota de aliens. Hola, toda la gente está sumando. Hola Mile, hola Gaby, hola Lunar, hola Juan, hola Cami Jack. Hola Sol, hola Tiger, hola a toda la gente que está al otro lado. Muy pero muy buenas noches. Les comento, además del juego, además de esto, hay cositas nuevas. No sé, Gerardo me dijo, hoy te voy a sorprender con algo. Y le digo, ¿qué, con qué me vas a sorprender vos? Con una mala noticia, como siempre. Y Gerardo me dice, vos confía en mí. No me sale la voz de Pucho, pero él me dijo así como, vos confía en mí. Una cosa así. Y le dije, ok, voy a intentarlo. Así que vamos a ver qué onda. ¿Con qué nos sorprende Gerardo hoy? Mucho miedo. Tenga miedo, cuidado. Cualquier cosa en el momento de que no le guste, lo sacan al stream y después vuelven a poner. ¿Sí? Sigo salvando. Hola Nico Mike, hola Kishu. Hola Tincho. Hola Gentwitch. Buenas noches. Ya estamos en el episodio número 14 del Inútil Show. Y bueno, vamos a comenzar con esto, porque si no voy a estar todo el día acá charlando y no vamos a hacer nada de lo que está en el cronograma anotado. Ya creo que di el tiempo suficiente para que toda la gente venga así y se empiece a apoyar el culo en el asiento y demás. Así que quienes no llegaron hasta ahora, lo lamento, porque vamos a comenzar con las noticias de este Inútil Show. Vamos a las noticias nomás. Solo quería decir que tiene un cronograma. ¿Quieren que se los muestre? ¿Les puedo mostrar el cronograma? No, mentira, no se los voy a mostrar. Vamos, ahora sí, con las noticias. No. Pará, va de vuelta. No. Si no le dio play al videito, Va de vuelta, bánqueme. Ahora sí, vamos con las noticias. Ahora sí. Con las noticias de este increíble noticiero que los informa
Da las herramientas para que ustedes puedan salir a la calle, para que puedan mantener una conversación normal con un ser humano. Bueno, vamos así a las noticias. La primera noticia del día de hoy es... Lumiranda, que sacó un nuevo video. En este caso es un video que habla de el valor de tus sueños. ¿Se acuerdan del programa de televisión El Valor de Tus Joyas? Bueno, ella sacó un video que se llama El Valor de Tus Sueños. ¿Y a qué se refiere? A un nuevo reality. ¿Sí? Es un nuevo reality. En este caso, de Leiva Joyas, que sacó este reality basado en el mismo programa que veíamos todos. Es muy bueno el programa de El Valor de Tus Joyas. Y en este caso nos podemos meter un poco más en el mundo increíble de las joyas. O sea, así de raro como suena, bueno, es eso. De eso se trata el programa. Podemos conocer un poquito más también a las personas que son serían los tasadores, que siempre los vemos que son tan NPC. Bueno, acá los humanizan un poco más. Me gustó. Vi el video, no vi el programa, pero vi el video de Lu Miranda y me pareció muy divertido porque está intervenido obviamente por una persona que es muy graciosa. Y además conoce el tema. O sea, ella es una experta en el tema de este programa, así que por eso me gustó verlo desde su perspectiva. Se los recomiendo. Nunca me sirvió tanto un reality de Leiva Joyas. Hermoso. Bien, vamos a la siguiente noticia de la noche. Que en este caso tiene que ver con el alien. Justo con la consigna del día va esto. Se reveló que al final era un fake. El alien no era de verdad, era una torta. Increíble cómo nos comemos todos los fake news, Porque a nosotros nos muestran un tipo de traje que dice esto un alien y lo muestra. Y mirá, era una torta al final. Esto lo saqué de Infobae, está chequeadísimo. Así que nada, todo eso, esas cosas que están diciendo, era mentira. Era todo chamullo. Ojalá que aparezca uno de verdad. Vamos con la siguiente. Alien o Kake, dicen, ¿cómo? Vamos con la siguiente noticia. Y en este caso tiene que ver con una animación de Producciones Corbata, que sacó esta animación muy, muy inspiradora. Vamos a escucharla. Que si hoy no te sentís productivo, si hoy no cumpliste los objetivos que te habías puesto para este día, no hay nada de malo. Pero es por eso que te gorrean. Saludos. ¿Cómo? Y recuerda que si hoy no te sentís productivo... Si no siguen a Producciones Corbata, les recomendamos que lo sigan. Y como siempre, aparecen en nuestros segmentos de noticias de todas las semanas. Vamos con la siguiente noticia. Y ahora vamos a hablar de videojuegos. Claro que sí, lo mencionamos acá a Andrés Borghi y a su equipo, que ganaron Mejor Juego, Best Game, en el EVA 2023, evento que se realizó la semana pasada. Lo anunciamos acá en The Inutil Show. Y el juego Tenebris Somnia, también que lo habíamos anunciado acá y que estábamos muy expectantes de cómo iba a salir todo esto, ganó como mejor juego del año. Así que felicitaciones para Andrés Borghi y todo el equipo que trabajó detrás de este videojuego que tiene muy buena pinta, Bien. Vamos a la siguiente noticia. Tengo muchas ganas de probar el juego. Posta. Miguel Granados le dio un beso en el cuello a Messi. No sé si se enteraron, pero pasó esto hoy. Mañana van a subir seguramente el video. Muy interesante. Y al respecto, TuteJPG también hizo su edit. Hermoso, como siempre. Muy veloz. TuteJPG, realmente es muy veloz para poder hacer todas estas cosas. Impresionante, así que le mandamos también un abrazo grande a TuteJPG, que hizo este edit sobre Messi siendo besado en el cuello por Miguel Granados, que mañana,
jueves va a estar saliendo seguramente una entrevista o un programa especial en Olga, de todo el equipo de Miguel Granados, con el campeón del mundo. Y vamos con la siguiente noticia. Gira está en el top 10 de Flow, y acá te lo cuenta y te lo agradece el mismísimo Rada. ¿Qué gira está entre los 10 contenidos más vistos de Flow? Les agradezco mucho. Eso me hace muy bien. Vayan a verla si no lo hicieron. Digo, tienen ganas, no lo sientan como algo tan imperativo como vayan a verla. Si les pinta, si tienen... Increíble, los felicitamos a Rada, y acá desde la cama los cuenta eso. Felicitaciones para Rada y a Flow por haber sumado este contenido increíble. Está en el top 10. Y ahora, siguiente noticia. Horror y Pizza te enseña a hacer huevos. Miren esto, escúchenlo muy bien, ¿eh? Otros videos que me aparecen por acá, que son cualquier cosa. Los ingredientes son huevos, cibulet y nuestro ingrediente favorito y secreto, sabora. Bueno, en una olla metemos abundante agua a hervir. ¿Cómo hacer huevos? Esperar a que hierva y ahí meto los huevos. No, mirá, el agua empezó a hervir. Tenemos que ir rápido a agarrar los huevos y meterlos. Ahí está, agarramos el huevo y vamos rápidamente para acá. 2, 3, 4. Ahora los dejamos ahí 11 minutos. Y los miramos fijo. No sea cosa que haya un pollo adentro y se queme todo. Mientras, agarramos un cuchillo afilado y cortamos el cibulet bien chiquito, bien chiquito. A ver. Se tiene que quedar así. Y ahora le ponemos un importante chorro de sabora. Ahí, un poquito más, La cantidad es a ojo, pero mirá, algo así. Bueno, pasaron los 11 minutos. Hay que sacar a los huevos y mojarlos en agua, mirá. Bueno, ahí está la cáscara, ahí están los huevos pelados y ahí está esto. Ahora miren lo que vamos a hacer. Ahora, con nuestro cuchillo amigo, vamos a cortar a los huevos por la mitad, así. Con miren cuidado. Cómo quedaron estos huevos, impresionante. Ahora, con la ayuda de una cucharita, vamos a sacar las yemas sin romper las claras, Al final ni usé la cucharita, bueno. Así ya fue. Ahora nuestra mezcla es así. Ahora nos queda entrever todo con un tenedor. La consistencia es esta. Y una vez que lo tengas así, solamente lo pones ahí en los huevos eso. Mirá cómo quedaron estos huevos rellenos. Impresionante. El perrito que está en el plato se lo requiere comer. No, anda la cucha. Gente, y ahora mi parte favorita. A ver, voy, Prueben esta receta, me cuentan qué les parece. Ahí en comentarios, los espero. Impresionante la receta de huevos de Horror y Pizza. Yo no soy muy fan de los huevos, pero los de Alan me los como, Vamos con la siguiente noticia. Y tiene que ver con Magrio Animaciones, que subió una nueva animación. Justamente, animación que tuvimos el privilegio de poder ver en vivo y en directo, porque esto lo estuvo animando en su canal de Twitch. Nosotros lo raideamos a Magrio y nos encontramos con él en pleno proceso creativo, terminando de ajustar las últimas partes de su nueva animación, ¿sí? Se llama así porque él lo hace con el mouse. Y es increíble. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la animación. Vamos a ponerlo, a ver si me deja actualizar esto. Y lo vemos de comienzo, a ver. Este planeta, habitado por mí, un diseñador gráfico, y me dijo: por favor, diseñame un logo. ¿Eh? Diseñame un logo. Entonces, diseñé esto. Miró con atención y luego dijo: no, este es muy simple, haceme otro. Yo diseñé esto. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia, y me dijo: fíjate bien, no es un logotipo, es un isotipo. Tiene un dibujito nomás. Rehice entonces nuevamente el logo, pero fue rechazado como los anteriores. Este es demasiado complejo. Quiero un logo que llame la atención de mi marca. Entonces, colmada la paciencia hinchada en las pelotas, garabateé este dibujo y le espeté: este es un archivo comprimido en RAR, el logo que vos querés y los editables en vectores y en PNG en alto con transparencia están ahí adentro. Hermoso,
La animación, acá hay gente que hace diseño que se va a sentir identificada completamente con lo que acaba de ocurrir. Les recomiendo que lo sigan a Mario Animaciones, que tiene muy buenas animaciones, como lo dice su nombre de usuario. Y además les va a sacar una sonrisa. También está la entrevista a Mario Animaciones disponible en mi canal de YouTube, porque ya pasó por este inútil show. Y vamos con la última noticia. Esta noticia es un poco más triste, pero me parece importante mencionar que falleció Vanessa Joy. En este caso hablamos de una artista trans, ¿sí? De las primeras que estuvo participando y formando parte de teatro de revista, ¿sí? Así que desde acá, nuestra cálida mención, ¿sí? A esta gran artista que se despidió. Vamos ahora sí. Luego esta triste noticia. A cambiar rotundamente de tema para no bajonearnos y ponernos contentos. ¿Por qué? Porque ahora. Besitos al cielo. Ahora nos vamos a una tanda. Y luego la tanda. ¿Saben qué hay? Hay más de Inútil Show, claro que sí. No, y además de que hay más de Inútil Show, hay más cositas, ¿eh? Se viene el juego, atención, se viene el juego nuevo. Hay juego nuevo, les va a volar la cabeza, ¿sí? Para participar el juego es muy fácil. Lo pueden hacer siguiendo las instrucciones. Ahora les voy a explicar cómo es. Bueno, vamos a la tanda y enseguida continuamos con más de Inútil Show. ¡Oh! ¡Mira quién vino! Pero Jera, ¿quién vino? ¡Y vino Carlos! ¿Quién vino? ¡Vino Carlos! Pero claro, vino Carlos, el mejor vino. Llame ya y adquiera el nuevo CD de chistes de Kike Humor. Más de 348 chistes y solo 3 repetidos. Adquiera el nuevo CD de Kike Humor. Estás viendo The Inútil Show en el canal de Cosas Inútiles VHS. Y... Prendeme el pucho, por favor, que me estoy poniendo nervioso. ¡Esa! ¡Esa! ¡No! ¡Tremendo! No, me agarran, boludo. Me agarran la cana. Estamos. ¡Ah! Oh. ¡Qué locura esto, Se ve muy realista. Esto es el futuro. Se salió. Che, se salió esta verga, boludo. ¿Querés vivir la mejor experiencia inmersiva en videojuegos? Venite al Ciberlo del Turco, que le vas a pasar espectacular. Tenemos estos anteojos espectaculares para ver todo en 3D y un montón de cosas más para que puedas disfrutar con tus amigos. Además, vas a poder jugar juegos exclusivos que solamente el tío Jera te va a ofrecer para vos, nene. Musicalizados por Tony Lace para que vos lo puedas disfrutar a un módico precio de $150 la hora. Y te comunicas y jugamos. Continuamos en The Inútil Show. Y como les dije, hay un montón de cosas. Vamos primero a repasar la consigna del día. Hoy tenemos consigna. Vamos a ver. La primera consigna del día de hoy. La consigna es, ¿cuál fue tu experiencia más cercana con un extraterrestre? ¿Querés contarnos tu experiencia
del ¿cómo se le dice? ¿Cómo es que se dice de tercer tipo, no? Puedes contarlo. Mandame un audio al Instagram, que aparece acá en pantalla. ¿Viste alguna vez a Alf haciendo la fila de la FIP? Contámelo, ¿eh? Mandanos tu audio y lo vamos a estar escuchando en vivo. ¿Cuál fue la tuya, Cosas? A mí me pasó, y esto no es joda, mi hermano, no, me pasó a mí, le pasó a mi hermano siempre decía que veía una estrella que se movía de forma distinta. Siempre le pasaba esto, pero una vez cada tanto, no es que me lo decía todas las noches. Siempre pasaba lo mismo. Una de las explicaciones que trataron de decir que era una estrella fugaz, pero él les insistía en que no, porque era una de las estrellas. Quizás mi hermano, si escucha esto, me va a corregir, me va a decir, no era así, pelotudo. Bueno, no importa, pero era parecido. Yo me acuerdo que era una de las estrellas de tipo, ¿vieron el cinturón de Orión? Que son esas tres estrellitas tan juntitas. Bueno, es como que una de esas estrellitas se desprendía, hacía como un rulito así y se iba a la mierda y desaparecía. Eso es lo que él veía. Cada tanto, pero era siempre la misma estrella que él veía que hacía eso. Inchequeable. Inchequeable. Pero esa es una de las anécdotas de extraterrestres que recuerdo que surgió desde muy chico hasta varios años después. No sé qué onda mi hermano en la actualidad, si seguirá viendo los extraterrestres. Pero yo creo que él lo sigue viendo y no me lo cuenta porque se compró un telescopio para poder mirar los planetas y las estrellas. Así que para mí, él debe seguir buscando todavía a esa nave que él veía en el cielo. Si es así y mi hermano está viendo esto, le pregunto, che, ¿es por eso que te compraste el telescopio? Bien, cuénteme, ahora está medicado también. Pero por decisión propia se me dedica. O sea, con lo que consigue. Bien. Vamos. Vamos a ver lo siguiente. Les comento. Hoy hay un nuevo juego. ¿Ok? Hoy hay un juego nuevo. Para jugar. Es muy sencillo. Se pueden sumar al Discord. Para participar. ¿Sí? Es de a uno. Es un participante a la vez que va a poder participar. Y el juego consiste en elegir, ¿sí? Tomar decisiones. Es muy, muy fácil. Es muy fácil de jugar, ¿sí? Así que le voy a pedir a la gente que quiera participar que se sume al Discord. Vamos a hacer la primera parte del juego, pues lo voy a dividir en distintas partes, ¿sí? Si ustedes quieren participar, ya se pueden quedar en la sala de espera y yo lo sumo después, ¿sí? ¿Ok? Devolveme los pesos inútiles. No, lo que podemos hacer quizás para que puedan apostar su dinerillo. Quizás podemos tirar como una especie de predicción. Sol puede tirar una especie de predicción ahí en el chat quizás. Para ver quién gana. No sé, se me ocurre. Pero bueno, el juego es muy sencillo. Hay unas fichas que van a estar dadas vueltas, van a estar boca abajo. El que se suma a la llamada puede elegir una de esas fichas y las da vuelta. ¿Para qué explicárselos e imaginárselos si se los puedo mostrar? Claro que sí, vamos a verlo, a ver. Acá están las fichas, mirá qué lindo. Bueno, estas son las piezas que ustedes van a tener que dar vuelta, ¿sí? Es muy fácil. Le quiere vender el NFT. Es muy fácil. Eligen la A, 1 y lo damos vuelta. Eligen la D, 2 y lo damos vuelta. Es muy fácil. Es muy fácil. Vuelve a llamar a Julián Serrano. Hace mucho que no hacemos un juego así, pero este es distinto. Tiene unos ligerillos cambios. Bien. Así que es muy fácil. Eligen ustedes y lo damos vuelta. ¿Sí? La idea es hacerlo por llamada de Discord. Así que se pueden sumar al Discord. Y ahí hablamos. Y eligen las fichas que vamos a dar vuelta. Ahí les explico qué tienen que sacar. ¿Sí?
Hay un video de introductorio a este juego también para que lo podamos ver, ¿sí? Así que vamos a ver primero el video. Vamos a ver primero el video que nos muestra de qué va el juego. O quizás no nos muestra de qué va el juego, pero no importa. A ver. Explica bien que hay que hacer un curso para jugar esto. Vos estás bien. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Tito Comedia y hoy vamos a estar jugando a este juego donde vamos a disparar. Bien, es un Tito Shooter lo que vamos a jugar hoy. Ustedes tienen que elegir la pieza, Tito les va a disparar y hay que ver si eligieron bien. ¿En qué consiste el juego? Es muy simple. En la ficha que ustedes eligen, tiene que estar Sergio Milwaukee. Si ustedes levantan una ficha donde está Sergio Milwaukee, suman un punto, ¿ok? Suman un punto. Si ustedes eligen una ficha donde hay un globo, no hay puntos, ¿sí? Puede ser un globo, ¿por qué? Porque es Tito Comedia y es un payaso y infla globos, ¿ok? Entonces, atrás de las fichas puede haber o un Sergio Milwaukee, bien, o le pueden disparar un globo, no suma ningún punto, ¿ok? ¿Es un first person shooter? Sí. Así que vamos a arrancar. Voy a ver si hay alguien acá en la llamada para que pueda participar. Y arrancamos con el juego, ¿sí? Esperen que voy a ponerme esto para ver si está saliendo todo bien. Estupendo, joya. A ver, vamos a sumar a alguien acá que pueda la llamada. A ver, hola. ¿Se me oye? Hola. Bueno, esperemos a que conteste. Por ahí tiene que configurar el audio, pero vamos a esperar a ver qué onda. ¡Ojo! Muchas gracias, Dan Ferro. Muchas gracias por regalar una suscripción a Safari. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gente, les comento, se pueden sumar al Discord para poder participar. Ahora estamos tratando de establecer comunicación con un participante. A ver. No sé si le está funcionando bien. Si estás escuchándome en el Discord y me estás hablando y no te escucho, ponémelo acá en el chat. Porque yo no veo que se active tu mic. Quiero ver esto. Sí, yo tengo todo joya. Acá, debería estar sonando. Bueno, voy a probar con otro participante, ¿sí? A la persona a esta hora lo voy a sacar. Voy a probar con otro participante. A ver. Ahora, ¿Hola? Hola, perdón, estaba desactivado. Ahí te escucho bien. ¿Lo escuchan bien ustedes? Ahí en la gente que está viendo, les subo el volumen, me avisan. ¿Cómo andas, Rey? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Para quien no se enteró, soy Manco. Bien, lo presentamos, estamos hablando con el artista reconocido Manco. Lo pueden seguir en sus redes poniendo comando Manco en el chat. Bien, se escucha bien, perfecto. Arrancamos con el juego entonces. Amigo, me perdí toda la explicación, pero supongo que debe ser tan fácil como elegir una letra y un número. Exactamente, vos elegís una letra y un número. Nuestro amigo Tito le va a disparar a esa ficha que vos elegiste. Y vemos qué hay detrás, ¿sí? Va a revelar
¿Qué hay detrás de esa ficha? Es muy sencillo. Estos premios, los premios que puedo llegar a ganar, los puedo canjear dentro de esta semana. Sí, se va a comunicar Gerardo con vos y te va a explicar. ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. No tengo que pagar nada porque yo estaba, viste, guardando esto, lo del tema de la devolución del IVA y todo eso. Entonces, quizás Gerardo me hace poner plata o algo y yo, la verdad que no. No. Quiero entrar ahí, viste. No, eso no. A fin de mes, ¿viste? No, eso no debería pasar. Eso no debería estar pasando. Bueno, capaz que te hace como. Capaz que te hacen como. Como que pagar una cosita chiquita a Gerardo, pero nada, es para confirmar que sos vos. Porque él necesita como una transferencia de Mercado Pago para que tener tu nombre y apellido real, así te puede. Claro, es medio, sí, la verificación, pero claro, yo ya entré en esa unas tres veces y las tres veces nunca volvió el pago, pero bueno, no importa. Cosa de Gerardo. A veces se le corta el internet, me dice. Sí, es complicado ahí en el campo. Mancor. Te comento. Sí. Tenés para hacer. Podés hacer dos tiros, ¿sí? Bien, perfecto. Dos tiritos. ¿Bien? Dos líneas. Dos tiritos. ¿A dónde vas a hacer el primer tiro? Decime. Mira, el primer tiro lo voy a tirar en el. Segundo A. Bien. Segundo A. Vamos a ver entonces qué hay detrás del segundo A. Va a disparar. No, pará. Intimida. ¡Le pegamos sí. al bigote! En la primera le pegaste a Sergio Milwaukee. Muy bien. Vamos. Muy bien. Bueno, no sabía a quién le tenía que disparar, pero bien. Excelente, sí, excelente. Sergio, perfecto. Le pegaste a Sergio Milwaukee. Muy bien, lo destapamos. Bien, sumás un punto. Sumás un punto. Tenés bien, igual bien, otro tiro, por las dudas. Ajá, ¿sí? ¿Cuál elegís? Vamos a ir por el tercero C. Tercero C, muy bien. Sí. Vamos a ver qué hay detrás del tercero C. Es el departamento de mi dealer. Vamos a ver qué hay detrás del tercero C. ¿Cómo? ¿Cómo? Upa. ¡Le pegaste! ¡Le pegamos al bigote! ¡Le pegaste las dos! ¡Le pegaste las dos! Bien. ¡Increíble! Esto se llama. ¡Enrosca la concha tu madre! Saber jugar. Está enojado Tito y festeja también el tiro, lo insulta en el medio. Bien, no te la puedo creer, yo tampoco, no lo puedo creer. Bueno, felicitaciones, Mancor, sumaste dos puntos. Acá bien. Dice, acá hay arreglo, no hay arreglo. No, todavía hay chances de que esto pueda revertirse, ¿sí? Hay más Milwaukee para disparar, así que no hay problema. Perfecto, muy bien, perfecto. Mucha suerte en el primer intento, increíble. Y la verdad que no me lo esperaba, ni siquiera sabía cómo se jugaba, pero bueno. Tremendo. La verdad voy a tener que seguir jugando a esto. Parece que hubiésemos hablado hace 15 minutos antes de arrancar el programa para que te explique dónde estaban las pizzas, pero eso no pasó nunca. No, eso jamás pasó. Nunca pasó. No, no sé por qué la gente. Y ahora que lo aclaro queda medio sospechoso, pero nunca pasó. Exactamente. Exacto. Acá dicen, y sin manos, aprenda, dice Nico Maiden. Impresionante. Tal cual, le di con la cabeza. Mancor, gracias por participar. Bueno, y bueno, después veremos cómo le va al resto, a ver si ganás o no. Bueno, perfecto. Después pasame el nombre del juego, así me lo bajo de Steam. Dale, después yo les mando el enlace Approach. De Steam. Y si ganás, tenés un 5% de descuento para comprártelo. Buenísimo, ¿sí? Me viene al pelo. Joya. Bueno, joya. Gracias, un abrazo, Mancor. Amigo. Nos vemos. Adiós. Bien, completamos. Vamos a dejar el juego por ahora, por acá. ¿Sí? Yo no lo puedo creer.
¿Cómo puede ser que Mancor le haya pegado a todos de entrada? Es impresionante. Impresionante. Soy un crack. Impresionante. Los dos tiros así. Parece que se hubiera muteado a propósito a Cami para que... No, no sé qué pasó con Cami. ¿Por qué no anda? Cami todavía está contando la anécdota de la semana pasada. Igual, ojo. Todavía no ganó Mancor, ¿eh? Tiene altas chances de ganar. Pero... Todavía no ganó. Cambio otra vez con el suspenso. Es impresionante. Se pueden quedar en línea igual si quieren para ya reservar su lugar, ¿sí? Y ahora cuando volvamos en el otro bloque a jugar al juego, los vuelvo a sumar a la llamada, ¿sí? Recuerden que son dos disparos por participante. Bien. Bueno, vamos a ir a una tanda, ¿sí? Vamos a ir a una breve tanda y enseguida continuamos con más The Inutil Show. Prendeme el chucho, por favor, que me estoy poniendo nervioso. Continuamos en el show, gracias por los aplausos. Muchas gracias. Como les dije, hoy hay muchas sorpresas, muchas cositas que vamos a estar viendo a lo largo del programa. Y hay algo que está acá que no sé qué es. Así que vamos a meternos por acá a ver a dónde nos lleva. No sé qué es esto, Qué lindo que está acá. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Gerardo? ¿Sos vos? ¿Qué hace, mi rey? ¿Todo bien? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, boludo? No entiendo nada. Tranqui, papá. Yo te explico. Mirá, la idea es tratar de renovar un poquito. Entonces me compré esta franquicia donde en vez de estar nosotros en persona, estamos en dibujito animado, ¿me entendés? Pero, ¿qué sería esto? No estoy entendiendo. Esto se llama Parque Sur. Pero pará, esto se parece mucho a South Park. No. Esto es Parque Sur, papá. Es Quilmes. ¿No lo reconocés? Gerardo, esto es muy raro, pero no nos vamos a meter en problema por derecho de autor ni nada por el estilo. Tranqui, yo lo tengo todo cubierto, rey. ¿Qué carajo? Yo no me hago cargo de eso. Por las dudas, ya veo que me lleva una carta de documento. El crossover que nunca pensé que necesitaba. Rarísimo. Me alegro que les haya gustado. Le quiero agradecer a Sol que me ayudó y me explicó cómo era que se podía animar mejor y más práctico y no de la forma que lo iba a hacer yo. Así que gracias a Sol por el asesoramiento. Hay un par más de esos fragmentos de Parque Sur, ¿sí? Así como lo presenta Gerardo, no creo que funcione esto, pero bueno, vamos a probarlo hoy en este show, ¿sí? Rarísimo, carta documento directo de Estados Unidos para acá, bien, vamos a escuchar.
¿Cuánto le costó esto a la producción? Bastante. Fue bastante difícil hacerlo. Pero estuvo divertido. Vamos a pasar ahora sí al segmento de la consigna del día, ¿eh? ¿Para qué decir que termina yo si le agregas tres cosas nuevas por programa? Me metí en una. Ya llegaron audios de la consigna del día que pueden compartir su anécdota contando su experiencia con seres de otro planeta, con extraterrestres, con ovnis, con lo que sea. Hay una cuenta que todavía me sigue mandando life hacks. No sé quién es, no sé quién sos, pero tengo una cantidad de life hacks que me mandaste que no sé qué carajo son. Incluso algunos me los dan de baja. ¿Se acuerdan de ese que me mandó un pie con pasta de dientes? Bueno, esa persona me sigue mandando. Bueno, si estás acá, no me sirvió ningún life hack, te aviso. Gracias igual. Soy yo. A ver, tenemos un audio, vamos a escucharlo. A mí me parece que una vez tuve un encuentro con un extraterrestre porque yo venía de cachaquísimo. De gira, me había tomado toda el agua con caña con ruda que había en el lugar. ¿Cómo? Y bueno, yo venía manejando. ¡No! Y choqué algo, choqué un ñandú raro. ¡No! No, y cuando me bajé a ver, yo lo vi y dije, no, esto el bombero no es, porque yo al bombero lo conozco, yo me agarré con el bombero en el monte. Y dije, es verde, medio arrugadito, esto lo que me está hablando no es guaraní. Y después vino una luz así como del cielo rara, se lo llevó. No. A mí también. Y yo aparecí en mi casa sin el auto y rápido. Así que para mí tuve un encuentro con un extraterrestre en esa situación. Increíble, increíble esta historia, ¿eh? Es impresionante. Encima le robaron el auto. Re atrevido lo alguien eso. Oh, ¿cómo, Mara? A ver, hay más audios. Vamos a escuchar los siguientes. Pueden mandar su audio contando su experiencia con algún extraterrestre, ovnis, lo que sea. Que lo vamos a estar escuchando acá. Sí, tiene que estar relacionado con extraterrestres. Bien, a ver. Bueno, esta como le pasó a cosas, no es mía. Yo sí vi como luces que desaparecían o estrellas que estaban en un momento y después no estaban. Pero esta fue muchísimo más grande y si fue un delirio, fue un delirio colectivo. Ajá. Fue una nave espacial que se vio en Capital y era tan, pero tan grande que se llegó a ver acá en provincia de Buenos Aires. Yo vivo a 35 kilómetros de la capital en zona sur. Fue tan grande que mi hermano, que estaba en la primaria, que tenía 6 o 7 años, lo sacaron afuera para verlo. Dice que era gigante. Y después los medios... Tremendo eso, a ver. Dijeron que no, que era una especie de avión, que no sé qué cosa. Era una puta nave espacial que se veía desde tierra y se llegó a ver desde Capital Federal hasta zona sur del Gran Buenos Aires, de lo grande que era. Después se tapó, pero mi mamá se recuerda haberla visto y mi hermano estaba en clases y salieron al patio a ver la nave. Así que gigante. ¡Fua! Era una media sombra. Tremendo, Después se puso los ojos. ¿Cómo? El Zeppelin de la Serenísima. Sacarlo para dentro está complicado. Impactante. Ambas anécdotas contando sus experiencias con extraterrestres o seres de otro planeta. O en el último caso, un ovni. Es válido.
pueden contar sus anécdotas, contarnos sus experiencias, sus historias de vida en el Instagram que aparece acá abajo en pantalla y nos mandan el audio y lo vamos a estar escuchando en vivo. Querer o reventar, exactamente, exactamente, es eso. Vamos a ir a una tanda y luego de la tanda continuamos con más The Inútil Show y tenemos también después que seguir con el juego, no se olviden, no se duerman que hay que seguir con el juego de Tito. Tanda y enseguida continuamos con más The Inútil Show. Silvio presenta a Kiki Humor. Oh, a ver, ahí, ¿me escucha? ¿Qué hace, perrito? No se escucha nada con él. Perrito, estoy acá con una computadora Silvio, aprovechando lo último en tecnología para hacer reír acá a un amigo virtual. Y ahora acompáñame porque le voy a contar un chiste. Un chiste de perrito, porque es un perrito. Perrito, escúchame, ¿qué es lo primero que hace un perro cuando sale el sol? Y sombra. Un divertido video para aprender a utilizar webcam. ¿Cómo se ríe? Mira cómo se ríe. Se está matando de la risa. ¡Es buenísimo! También, Quiquecito, sabe usar la computadora Silvio, porque son muy prácticas, Las cámaras exclusivas de Silvio son de alta tecnología. ¡Computadoras Silvio! Y pueden transmitir una imagen de mucha complejidad. Los teclados disponen de varias letras y símbolos ideales para escribir correos electrónicos. ¡Mira, Quiquecito! Me encantan las computadoras Silvio. Además, son computadoras sumamente divertidas y familiares. ¡No te olvides! ¡Comprá computadoras Silvio! ¿Cómo se apaga? Computadoras Silvio. ¿Cómo diosa? Continuamos en The Inútil Show y les comento que hay una nueva publicidad. Hay nueva publicidad. Tenemos que ver esa publicidad. Vamos a ver, hay una nueva publicidad. Recién recordamos esta hermosa publicidad de Kike y Quiquecito que, les recuerdo, Kike está buscando a Quiquecito desesperadamente. Lo está buscando por todos lados porque Quiquecito no aparece. Está por ahí dando vueltas, está perdido. Y Kike está buscando a Quiquecito, así que cualquier información que tengan al respecto del paradero de Quiquecito pueden compartirlo con nosotros, lo pueden mandar al Discord o pueden llamarlo a Quique en el teléfono que aparece en el flyer. No publiqué esa imagen en Instagram, tenés razón. Nuevo juego, nueva animación, nueva publicidad, tres cosas nuevas por programa. Vamos a la nueva publicidad. A ver, una nueva publicidad, ¿de quién? De nuestro querido amigo de voz gruesa. ¿Es de él? A ver. Soy Roberto Dalson. Hola, sí. Hola, Julián. ¿Cómo que Julián? Sí, llamé a la línea. No, esta línea es solamente para mujeres. Pero a mí me dijeron que me podían cantar una canción acá, ¿eh? No, Gerardo, que habíamos hablado con este tema. Daco. Pero es un poco incómodo cantarle así, no me siento bien. Vos metele. Quiero mi canción. Gerardo. Caliente, boludo. Hablá, por favor. Dale. Habíamos hablado las cosas bien, amigo. Por favor, no me hagas estos papelones.
Loco, cantame la canción, por favor. Dale, Roberto, es un cliente más, papá. Es plata, loco. Impresionante. Qué mal. Qué mal, Roberto. Bueno, no importa, llámenlo igual. Llámenlo igual. Muy mal, me da ocupado. Y debe estar a full las líneas para hablar con Roberto Dalson y escuchar su dulce voz y que les pueda cantar una canción, quizás. Cancelado, Roberto. Bueno, es un señor grande. Es de otra época, entiéndanlo. Entiéndanlo, pobrecito. Se está tratando de construir de a poquito. Gerardo logró un poco más. Bien, tenemos. Tenemos segunda parte del juego de Tito. Así que si quieren pueden unirse al Discord donde vamos a estar hablando para que puedan participar de este increíble juego donde Tito Comedia le tiene que disparar a las fichas que aparecen en pantalla. ¿Sí? Vamos al juego, vamos a llamar, vamos a comunicarnos con la gente que está en línea. Así pueden jugar, A ver. Vamos a sumar. Hola. Ahí está, sonido. Hola. Recién se escuchó algo. Hola, hola. Sí. ¿Escuchás? Sí, perfecto. Buenísimo, ahí está. Mira, ahí te estoy compartiendo pantalla para que puedas ver lo que está saliendo ahora en vivo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Me alegro, gracias por comunicarte y por participar de este juego. A mí me dijeron que me iban a cantar una canción. No, este no es el teléfono de Roberto Dalson, Te equivocaste de número. Igual no importa, quédate a jugar. Dale. Okay. Me quedo. Después, si querés, le digo a Ana que te derive con la línea de Roberto, así te canta una canción. Dale, perfecto. Dale. ¿Alguna en particular querías que te cante? ¿Tenías alguna? Sí, la de Desengaño, esa de... ¿Cómo se llama? Esa que dice tal vez dos o tres. Uy, esa es muy buena. Esa es muy buena, sí. Roberto, famoso por engañar reiteradas veces a su esposa. Bien, bueno. ¿Arrancamos? ¿Querés comenzar? Arrancamos. Dale, para. Dale. Primero, ¿querés presentarte con la gente? Para que sepan quién sos, así no hablamos en el anonimato. Dale. Olis, soy Cami de Parque Sur. Y estoy muy contenta de venir a jugar acá. Y aguante el Gerardo. Hoy escuché su tema y estoy con el culo en la pileta. Ah, no, nadada. Pará, es verdad. Hoy me llegó un mensaje de Cami con la canción de Gera de fondo y me cagué de risa. Misteriosamente suena muy parecido al Retutu la canción de Gerardo, pero bueno. Acá te están diciendo Cami, te amo. La gente te está saludando, Cami. Te quieren mucho. Y sí. Bien, me encanta esa seguridad. Cami, ¿estás lista para disparar? Perfectamente lista. Perfecto. Bueno, tenés dos tiros. Y ves en pantalla que hay dos fichas que ya se dieron vuelta, que son las que eligió Mangor. Vamos a ver si podés apuntar bien y quizás ganar. O empatarlo a Mangor. ¿Sí? ¿Querés elegir tu ficha ya? ¿Cuál es la primera que elegís? Dos tiros, como Nisman. A ver. C2. C2. Sí. Bien, vamos a ver. C2. Vale, que es un lío esto. Ahí está. C2. A ver qué hay en el C2. Dispara. ¿Cómo? ¡Pah!
Era un globo. Era un globo, lamentablemente, Cami. Era un globo. Primer tiro. No suma punto el primer tiro, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Ah, listo, listo, listo. Se escuchaba bajito. Bueno, primer tiro errado, lamentablemente. Pobre Quique se va a quedar sin su helio, dice Tiger. Qué sorpresa ganó Mancor. Esto no está arreglado, ¿eh? A ver, aclaro otra vez. Igual que a mí, vamos a disparar otra vez, ¿sí? Vamos a respetar los dos tiros. ¿Cuál elegís? B de boludo y 3 de 3. B 3, B larga 3, ¿dijiste? Sí. Bien, vamos entonces a ver. Sí, B larga como la de Tincho. Vamos a ver qué hay en el B 3. B 3 eligió Cami. Pero la pucha, che. Ojo. Disparó al B3 y descubrió a un Kerbin. Ojo. Déjenme que tengo que chequear acá el reglamento del juego. ¿Cómo? Ojo. Según el reglamento, Kerbin vale 5 puntos, Cami. ¿Me escuchás? Soy la mejor. Así que, bien. Venís bien. ¿Sí? Andate a buscar las manos. Felicitaciones, Cami. Por ahora vas ganando. ¿Sí? Tampoco no perdió Mancor todavía, ¿eh? Aviso por las dudas. Pueden pasar cosas. El reglamento es muy extraño. Lo tengo que andar leyendo a cada rato, ¿eh? La puta que se parió, me dice Mancor. Bueno. Lo único que perdió Mancor son las ganas. Cami, gracias por participar y después la producción se estará comunicando con vos en el caso de que hayas ganado el juego. Dale, bárbaro, hasta luego. Bien, muchas gracias, nos vemos. Adiós. Increíble, este juego no para de sorprender, ¿eh? Pasame el PDF del reglamento, después lo subo, amigo. Después lo subo, te juro. Bien. Impresionante, este juego es muy complejo. Yo no entiendo dónde escriben las reglas para esto. Vamos a una breve tanda. No se olviden que hay consigna del día, ¿eh? ¿Cuál fue tu experiencia más cercana con un extraterrestre? Podés mandarnos tus audios y los vamos a estar escuchando al Instagram que está en pantalla y lo vamos a estar escuchando acá en el show, ¿sí? Vamos a una muy breve tanda. Vamos a una tanda y enseguida continuamos con más de Inuti Show. Qué juego de mierda, boludo. Llame ya y adquiera el nuevo CD de chistes de Quique Humor. Más de 348 chistes y solo 3 repetidos. Adquiera el nuevo CD de Quique Humor. Los mejores cuchillos en Casa Carlos. Casa Carlos, los mejores cuchillos. Gracias por auspiciar este programa. Bien, continuamos en Inuti Show. No me estoy riendo, estoy llorando de la emoción porque estamos teniendo un show increíble el día de hoy. Y como les dije, hay muchas más cositas para seguir viendo. ¿Por qué? Pues hay novedades de Quiquecito. Atención, hay novedades de Quiquecito. A ver, ¿en qué anda Quiquecito? ¿Qué pasó? Sí. Al fin, llegué a mi destino. ¡Abrime! ¡Ah,
¡Abrime! 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 ¡Dale! Estoy caminando hace un montón, papá. ¡Abrime, loco! Está totalmente desquiciado, Quiquecito. ¿A dónde fue? ¿Qué es ese lugar? Se hace caca. ¿Dónde es? Eso no parece la casa de Quique. Para mí no volvió, No. Impresionante. Sacadísimo y pero pobre. Es muy chiquito para andar solo por la calle. Necesito más temporada de Parque Sur. Hay. Me dicen por cucaracha que hay un poquito más de Parque Sur. Muy poquitito de Parque Sur, ¿sí? No dio el presupuesto de producción para hacer un capítulo entero, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la consigna del día, que es: ¿cuál fue tu experiencia más cercana con un extraterrestre? A ver. ¿Tenemos un audio? ¡No hay problema! Bien, acabamos de tener una experiencia en vivo y en directo impresionante. Alf, que actualmente está trabajando para América, también se suma al The Nutty Show participando. Se comerá suertudo, eso parece. Mirá, si te digo quién es, seguramente ya se lo comió a suertudo. Mandar su audio al Instagram que aparece en pantalla y contarnos su experiencia con extraterrestres. Hola a toda la gente que está al otro lado, que está sumando a The Inútil Show. Hola, Lito, no, recién te veo. Hola, Cachi. Buenas noches. Hola, Primote. Bien. Vamos a seguir con el juego. Tenemos una tandita más de juego. A ver cómo sigue esto. Hay más fichas para dar vuelta. Hay más tiros por tirar. Ok. Vamos a ver qué onda. Tenemos acá las fichas y vamos a sumar a alguien más a que pueda jugar esta noche. A ver, hola. Tenemos una persona en el chat. Todas que le surgen a Mar de la nada. Pueden participar. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, esperando. Súper raro hablar con vos porque siempre hablo con alguno de... Siempre hablo con Jera, que me recaga. No, yo jamás te voy a cagar, Gaby, ¿sí? Gerardo ya sabemos cómo es, pero acá no. Pues yo estoy con el reglamento acá y todo, así que está todo chequeado el juego de hoy, ¿sí? Sí. Bien. Igual Mancor dijo los números que yo iba a decir. Me agarcha todo. Ta madre. No bueno, importa, dale, vamos a jugar igual. Todavía tenés chances, Gaby. Todavía tenés chances, vamos. Sí. Gaby, ¿querés elegir el primer tiro o dónde lo vas a hacer? 1D. A ver, 1D el primer tiro de Gaby Pérez. Y a ver dónde va. ¡Otro globo! Oh, ¡no puede ser! ¡Un globo, Gaby! ¡Qué pena! Un globo acaba de descubrir... No disparó, no salió el tiro, no importa. Pero le disparó un Yo globo. Yo no escuché el tiro, ¿eh? ¿Lo escuchaste? No escuché el tiro. Ah, no. Bueno, pero es que disparó con... Disparó con aire comprimido ahí.
Qué pena, qué pena. Y bueno, pará, hay un tiro más. Tenés un tiro más, quizá tenés suerte como Cami. Uno nunca sabe. ¿Sí? Sí. ¿Dónde vas a poner el próximo disparo? 1A. 1A. A ver, 1A, el tiro de Gaby Pérez. La recalcada. Otro globo. Ah, lamentablemente. Era un globo. Creo que gano más con Jera que con vos. Voy a romper. Nunca todo. Nunca me había dado tiros, no. Es mi primera vez. Bueno, pero es cuestión de... ¿Vos disparaste alguna vez un arma, Gaby? No. Y bueno, es cuestión de puntería. Tranqui, elegiste. No, no la tuve. Te la jugaste, está bien. Para mí está bien, sí. Lo que hiciste. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Le mando un saludo a todo el chat que la vez pasada no lo saludé y me apoyaban un montón. Sí, es verdad. Y a mi hermana Cachi que está en el chat. Ah, saludos, un saludo para Cachi. Un saludo para Cachi, claro que sí. Y gracias, Gaby, por participar. Y gracias, por estar siempre en el chat y bancando el stream. Muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Gracias, Gaby. Yo también te quiero mucho. Nos vemos, Gaby. Abrazo. Gracias por jugar. Dale, nos vemos. Nos vemos. Bien. Qué pena, che. Qué pena. Todavía hay chances, ¿eh? Se puede sumar alguien más a jugar. Voy a decirles esto. Todavía tienen tiempo de jugar y quizás ganar, ¿eh? Por el momento va ganando Cami. Uno nunca entiende cómo va a terminar este juego. ¿Puedo mandarle saludos a Micho? Sí, por supuesto. Pueden sumarse, pueden si quieren ya quedarse en la sala de espera del Discord. Y en el próximo bloque lo sumo para que puedan participar de este juego increíble. De un exceso de creatividad de parte de la producción para crear este nuevo juego. Vamos a una tanda y enseguida continuamos con más The Inútil Show. A ver, ¿qué hay acá? Esa, bueno, uno está mordido. Le pegó tu mordisco, hijo de puta. Espectacular, gente. Los mejores alfajores. Factura. Y masita. Las conseguí en la panadería del tío Jera. Lo que vos quieras. Tenés tortita negra. Alfajorcito de maicena, factura de dulce de leche y esas que vienen con el polvito blanco arriba, que son una locura. Venite a la panadería del tío Jera. Atendemos solamente los martes a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Te espero, rey. Está buena la mierda esta, la verdad, muy piola. Confíe en Sergio Milwaukee. Sergio Milwaukee, intendente. Computadoras Silvio. Las mejores computadoras para usted y su familia. Lo último en tecnología para que usted pueda mandar correos electrónicos a todo el mundo. Computadoras Silvio. Continuamos en The Inútil Show. Luego de esa breve tanda, vamos a continuar. Como les dije, hay juego para que ustedes puedan participar. Si quieren, se pueden sumar al Discord para jugar en este increíble juego de Tito disparándole a Sergio Milwaukee. Pero hay un nuevo... Sigue un poquito el fragmento de Parque Sur. ¿Puede ser? A ver. ¿Qué carajo será esto? A ver. Qué linda ciudad.
Eso es olor a Gerardo. Bueno, creo que podría ser intendente de aquí. Vote a Sergio Milwaukee, intendente. ¡Milwaukee, ladrón! Bien. No entendí bien que le gritaron a la última. Gracias por el cafecito. Gracias por ese cafecito. Gracias. ¿Para qué lo leo en grande, che? Porque no lo... Tú, bueno, me dan año de vida. Muchas gracias, Parasitosis. Muchas gracias, amigo. Las animaciones, sí, es verdad, las animaciones las hice yo, a las animaciones de los personajes de South Park. Le agradezco a Sol que me ayudó y me explicó cómo animarlo más rápido, porque yo lo iba a hacer de una forma muy estúpida y muy cavernícola. Entonces era como, Sol me dice, ¿vos sos tonto? ¿Eh? ¿Vos sos tonto? Hacelo así. Y me dijo, hacelo acá. Y after, más lindo. Y dije, ah, tenés razón. Tenía ¿quieres? Razón. Oye, nena, ¿quieres hacer un dinero bien chingón? Igual me... Bueno, vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo estuviste con el Movie Maker? Macromedia Flash ya no se usa, le dijo. Yo lo estaba haciendo así. Lo estaba haciendo en la computadora, Silvio, y no me dejó. Gracias por el cafecito. Es la hermanata de Shrek. Gracias por esos cafecitos. Para que quiero ver qué dice. Saludos a Tincho, que me enteré que tiene una anaconda. ¿Cómo? Gracias, hermanata de Shrek, por esos 10 cafecitos. Es un montonazo. Muchas gracias. Ay, bueno, continuamos con el juego. Vamos con el juego a ver si... ¿Cómo sigue esto? Vamos que ya llegamos al final, Seguimos con el juego. Acá tenemos la lista, cómo sigue. Y... A ver. Tenemos ahí en línea. A ver. Hola. ¿Hola? Hola. Sí, ahí está. Ahí te escucho. ¿Todo bien? Bueno, todo bien. ¿Querés presentarte? Yo no veo tu usuario acá, por eso te pregunto. ¿Querés presentarte para que la gente sepa quién sos? Y para que yo también. Soy Cristian. Cristian. Sí. Cristian, bueno, un gusto, Cristian. Pará, ¿vos sos Cristian? Cristian, que está siempre acá en el chat. Sí. Cristian Petralanda. Un placer, Cristian. Gracias por sumarte a jugar. Alguien te está saludando a la gente ya en el chat que te reconoció. Cristian, ¿entendiste cómo son las reglas del juego? Tenés que elegir una letra y un número. Obviamente los que no estén seleccionados, me lo decís y le disparamos ahí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahí se escucha. Ahí está, ok. D1. D1, ¿me dijiste cómo? B1. B1, elige Cristian. Cristian, ahí vamos a hacer el disparo. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Contanos un poco tu día. ¿Trabajaste? Trabajando un poco a la tarde. Bien. ¿De qué laburas se puede saber? Estudié agrimensura. Ajá. Y colaboro con algunos estudios haciendo trabajo, digamos, externo. Ok. Mirá, alguien que estudió, No como el resto de la gente que está ahí en el chat. Mirá que está cambiando el cuadrito. No estoy tocando nada. Me están desconfiando. Me faltan muchos finales para recibirme, pero bueno. Bueno, bien. Es bahiense. Ah, pará, es verdad. Vos, Cristian, sos bahiense. En realidad soy de Juan. Pero vivo en Bahía. ¿Vivís actualmente en Bahía Blanca?
Vecino de Damián y de Tincho Beat, podríamos decir. ¿No? Sí. Gracias bien, por bien. El cafecito. Perfecto. Cristian. Gracias por los cafecitos. Ahora leo eso, ¿eh? Muchas gracias. No sé quién fue, pero gracias. Vamos, entonces, me dijiste B1. ¿Es así? Sí, B1. Bien, B1 es la selección donde va a apuntar Tito Comedia para efectuar su disparo. Vamos a ver si acertó Cristian o no. A ver. ¡Oh! ¡Le pegaste muy bien! Bigote, descubriste a un Sergio Milwaukee. Muy bien, Cristian, Muy bien, Cristian. Bien, tenés un tiro más. Tenés un tiro más. ¿A dónde apuntás? Dedos. D2 es el siguiente disparo de Cristian. Vamos a ver si le pega o no. A ver. Ojo. D2. ¡Le pegamos al bigote! Nuevamente. Muy bien, Cristian. ¡Mi huasca, la concha de tu madre! ¡Ey! Insultó un poco ahí Tito Comedia. Enojado, pero muy bien. Muy bien. Cristian, excelente puntería, sí. Empataste con Mancor. Por el momento estás empatado con Mancor. Felicitaciones. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Querés mandar un saludo a alguien, Cristian? A toda la gente del chat. A toda la gente del chat. Bueno, muchas gracias, sí. Cristian. Gracias por participar. De nada. Un gusto, nos vemos. Dale. Bien, acabamos de hablar con Cristian Petranolanda, que efectuó sus dos tiros. Les digo, gente, hay chances de un tirador más. Uno al menos más puede entrar. Ojo, esto todavía no terminó. Puede sumarse al menos un tirador más. Les doy tiempo. Pueden sumarse a disparar y a ver qué les toca, ¿sí? Vamos a ir a una breve tanda, quédense en línea, ¿sí? Vamos a ir a una breve tanda y luego de la tanda continuamos con más Dinuto y Show, que hay más cosas, que hay un par más de cositas todavía para seguir descubriendo en lo que va del programa de hoy, ¿sí? Vamos a una tanda y enseguida continuamos con más Dinuto y Show. ¿Cómo? Mi nombre es Tito Comedia y vamos a ver un montón de cosas que puedo hacer para alegrar tu fiesta. Bien, vamos, chicos, buenísimo. Escuchame, nene, si cumplís años dentro de poco, no dudes decirles a tus papis que me llamen a mí para contar chistes y hacer reír a todos sus amiguitos. Entra un judío en bolas a un bar. ¿Querés saber el final? Después te lo cuento en la fiesta, También hago malabares con naranjas. No conseguí naranja, pero lo voy a hacer con limones también, una cosa así. ¿Ves? Es buenísimo, pibe. Malabares. También hago destreza física. Así que no lo dure, pibe. ¿Qué tenemos, No. ¡Saquen ese perro acá! ¡No tengo merca! ¡Salí acá! ¡Sáquenlo! ¿Dónde estamos grabando, loco? Así no se puede, loco. No tengo nada, no tengo faso, salí. Así que ya ves, pibe. Si querés un cumpleañito con todas las cosas, con todos los chiches, me llamás a mí, a Tito Comedia. Va a tener el mejor cumpleaños de tu vida, No te olvides también de llamarme a mi Nextel, que está acá abajo. Mandame un mensajito. Voy a la hora que sea, No hay drama. Vos llamame. Estoy haciendo todo tipo de cumpleaños.
Lo que venga, me viene bien. Hago contrapiso también, si te sirve. Me la arreglo con albañilería, viste. Soy un casista, no tengo matrícula, pero... No era. ¡Llámame! Continuamos en The Inútil Show. Y luego de esa breve tanda, viendo la publicidad de Tito Comedia, vamos a disfrutar el último tramo de este juego impresionante de Tito Comedia. ¿Sí? Vamos a ver si alguien logra revelar qué queda detrás de las últimas fichas y a ver cómo le va a esta persona, ¿sí? Que está en línea. Es una persona que yo sé que... No voy a decir más nada. Vamos al juego. Vamos al juego, Quiero mi contrapiso. Ah, perdón. Quería fijarme algo. Pará, antes de seguir con el juego. Antes de llamar a la persona. Quiero leer el cafecito. ¿Qué me llegó? Pues no lo leí. Gracias por esos 15 cafecitos. Sin nombre, el cafecito. Y dice... Para nada te estamos sobornando. Te queremos mucho, vos. Muchas gracias. Me gusta que esté en plural. Ya sé quiénes son, me imagino. Así que sí, yo también. Gracias por los cafecitos. Aclaro igual, los cafecitos los recibo con mucho cariño. Pero no van a alterar al resultado. No van a alterar el resultado del juego, ¿ok? Gracias, Gaby Pérez. Gracias, Gaby, por esa suscripción. 21 meses tiene de suscripción Gaby Pérez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Besito para vos. Bien, vamos al juego. Ahora sí, vamos a continuar con este juego de Tito Comedia. A ver. Hola. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Acá, Tiger. Bien, con Tiger. Imposible no reconocerlo, Tiger. ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Veo que te están tratando de cambiar el rumbo del juego. Algunos te donan cosas, otros te suscriben, hacen cosas de todo para ver si están, cambian, sí. Si cambian, pero sí están no tratando de sabotear el juego, pero no funciona así. Yo siempre lo aclaro, no funciona de esa manera. Yo con dinero no. O sea, igual ya el comodín de Kerim fue raro. O sea, lo odias más a Milwaukee que a Kerry. Digo, más a Kerry que a Milwaukee, porque uno vale 5 y el otro 1. Está bien que no te cayó bien lo que le hizo a la pobre de la morocha, pero tampoco para que le valga 5 Milwaukee. Rarísimo lo de Kerry. No, pero yo no lo escribí, está en la Biblia del juego. No sé por qué, okay. Está rarísimo. No entiendo. Tiger, ¿tenés buena puntería vos? ¿Qué crees? No creo, la verdad que no. Pero... Vamos a ver, ¿qué onda? No sé qué opina la gente, si le va a ir bien a Tiger o no. Sos hermoso, Tiger, dice Gaby Pérez ahí. Bueno, ahí te están alentando mucho para que ganes. Supongo que todo menos Kami. Menos Kami, claro. Si no gana Tiger, me lastimo, dice Deep. Tiger suena como Cyborg. Sí, recién se te metalizó la voz por un instante nada más. ¿Mal? Bien. Fue un ratito nomás, fue como medio okay. Que... Sí, como que cayó el último. Sí, ahora, pasado, se, bien. Ahora se te la escucha la primera bien. Vez que hablamos había pasado eso, me acuerdo. Sí, es verdad. Ya pasaron como 2 años de eso. Bueno, dale, arrancamos. Bien, ¿querés elegir el primer tiro a dónde va a ir? A ver, vamos con el
C1. ¿Cuál? C1. C1. A ver, C1. Perdona, Jera, fue sin querer. Le disparaste a Gerardo. Se me fue la mano. Tiene más tiro igual este. Una banda de tiro encima tiene Tejera. No te le acabaste de pegar a Gerardo. Restaste un punto, Tiger. Igual no puedo restar de nada. O sea. Estás en menos uno. Bueno. Que figura en algún momento las fichas que pueden salir antes de. Porque. ¿Cómo? Que deberían figurar en algún lado qué fichas pueden salir y cuáles no. Porque en tu explicación inicial solamente dijiste Sergio Globo, nunca dijiste Gerardo, Kervin. Es que. Van sumando fichas de repente. Es que yo estoy leyendo las reglas acá sobre la marcha porque no sabía que iban a estar esas fichas. A mí me dijeron, era Globo y mi Boca y de repente apareció todo esto. Rarísimo. Rarísimo. No hay tongo acá, no hay tongo. Tenés un tiro más igual. Tenés un tiro más. ¿A dónde, de dónde tirás? Bueno, B2. B2. Bien. Vamos a ver qué hay en el B2. A ver, Gladys. Le pego la electricadora. Mataste una cucaracha, me dicen ahí. No, pará, porque justo pasó. Pasó algo por acá que rarísimo. Bien, vamos a ver qué. ¿A qué le va a disparar Tiger en esta oportunidad? Uy. Qué lástima. Te cae el juego, ¿no? Che, que alguno más entre. Quiere ver qué hay en los últimos dos. Hay algo que tiene guardado. Que alguno más se meta. Yo quería terminarlo, pero no. Dale, si alguien más está para meterse. A ver qué onda, a ver qué pasa con esto. Quedaron dos fichas más. Ahí está. Ahí entró alguien más. Que viene de Córdoba. Alguien de Córdoba. Ahí viene uno de Córdoba. Tiger, gracias por participar. ¿Querés mandar un saludo? Un saludo a todo el chat. Muy bien, muy bien. Gracias, Tiger, por participar. Y bueno. Dale. Ya está. Lamento, che, perdón. ¿Qué se iba a hacer? Ya me gané dos motos y todavía nunca me las dieron. O sea que... Ya te van a llegar. espero que todavía sigo esperando. Bueno, dale, nos vemos. Gracias, nos vemos. Bye. Lo estamos tramitando con el Hotel Sugar, Están en camino. Vienen de China. Bien, a ver, tenemos a alguien más. Ya cerramos el juego, a ver. Buenas noches. ¿Quién está del otro lado? Tincho y. ¡Oh! Tincho y, ¿todo bien? Sí, recién acá termino de escuchar, me estaba escuchando el show. Perdón si se escucha eco, recién termino de sacar el piso. Ajá. Pero bueno, quiero ver qué onda con el juego, porque no puede ser. Vos, Tincho, sos una persona de mucha puntería. La tenés clara. Yo soy un gamer. Claro, sos un... un videojueger. Tincho es un señor de armas. Sabe esto. Claro. ¿Te estabas bañando, me dijiste recién? Ah, sí. Bueno, ya con ese dato, digo no, que no me pida que activaste la montón, activaste la imaginación de todo el chat, solamente te digo eso. ¿Sí? Sí. No estoy viendo el chat, tengo la screen ahí pausada de bueno, queda A3 y bien. Sí, te queda A3 y D3. Y son dos tiros, o sea. Son dos tiros, sí, tenés que dos tiros, hay que ver si los pegas. ¿Qué pasa si te apunto a vos? No lo había. Te recagué, me parece que gané yo el juego. ¿Me escucha bien? Se te escucha lejos al principio, ahora te escucho mejor. Al principio se escuchaba con eco y ahí dije, sí, se está bañando posta. Ahí
está, agua copado ahí tengo. Bien, bien, con olor a jaboncito, dice acá. Acá nos jugamos a nismear, dice Lunar. Claro, no. Tratemos de pararle la ficha. Tincho, ¿a cuál es tu primer tiro? A3. A3 es el primer tiro de Tincho Beat. Vamos a ver a dónde va. A ver. Y. ¡Qué globo, Tincho! ¡Otro globo, che! Increíble. Un globo. ¿Qué está en beta el juego este? ¿Estás seguro que está en Steam, boludo? Te van a bardear, ¿eh? Después yo quiero el PDF de las reglas. Es ahí como decía los pistes. La puta, che, qué onda. ¿Qué onda con él? Qué rico. Rarísima la ficha de Kirby. Yo no sabía. Pero esto lo armó Gerardo, ¿viste? Él le pone unas reglas raras. Yo tendría que haber puesto las reglas yo. Elegí. Y vos confías en Gerardo. Te queda un tiro más y bueno, nos queda la última, Tincho. Y 3D. Y bueno, vamos a ver qué hay en el 3D, a ver. Ay, vos, tengo miedo. ¡Ojo! Pero no escucha, che. Ojo, reviamos la última. A ver, para que voy a leer no. Acá las reglas. A ver. Panfleto estaba la regla, vos. Me la escribió acá, Gerardo. A la regla. Dale, que me cago de frío, boludo. Qué verga todo. Te tocó la ficha, acá dice. Te tocó la ficha de contrafuego, vos. Con esta ficha, lo que haces es restarle puntos a uno de los participantes que jugaron antes. ¿A quién elegís? Ah, es un forro. ¡Ay, Dios! ¡Qué juego de mierda! Che, ¿está chequeado o no? Está chequeado. Le podés restar puntos a cualquiera de los otros participantes. Puede ser a Gaby, a Cami, a Mancor, a Cristian o a Tiger. ¿Quién tiene más puntos? Que por ahora tiene más puntos Cami. ¿Cami tiene más puntos? Sí. Y después, ¿cómo es? ¿Quién queda? Uy, qué kilo. Y abajo queda Mancor y Cristian empatados. Y le estamos acá, Cami, así se genera quilombo. Quiero ver qué pasa. Quiero ver ese PDF. Perdón, Cami, pero es un juego, no es la vida. Yo en la vida real te abrazo. Increíble. Ya me siento re mal para, culpable. Bueno, Tincho eligió a Cami. Así que queda un triple empate. Lamentablemente. De una moto Nico Capo. Moto Nico Capo. Moto Nico Capo que auspicia este momento. Esto termina a las piñas. Moto buena. Gracias, Moto Nico Moto Capo, Nico por auspiciar Capo. El programa. Está toda rota la escena. Tincho, bueno, gracias por participar. El premio queda dividido en tres. Acá, según la Biblia del juego, hay que dividir el premio en tres partes. Así que le vamos a mandar en diferentes partes la moto a Cami. Le llega a la rota con la cadena. Al otro le llega el tanque en alta con el motor. Y al otro le llega la rueda adelante con la orquídea. Va a estar cortado quirúrgicamente, así que no. Va a estar a la perfección. Después se puede unir soldando o algo así, ¿eh? Pero nada. Bueno, mira, esta lo que hice fue generar una reunión, se puede juntar a comer un asado ahí en lo de Primote, arman la moto. Claro. Y yo puedo la nafta. Y dale, listo, bueno, Tincho para compensar la para nafta. La nafta. Salimos a la vuelta. Me sirve. Primote sabe hacer este tipo de laburo, me decís vos. Y bien, bueno, Tincho, gracias por jugar, amigo. Muchas gracias. Dale,
Bueno, nos vemos. Gracias, Ticho, nos vemos. Me metí, vos. Ay, wow, qué gracioso. Pará, está el cierre del juego. Pará, porque esto termina de la siguiente manera. A ver. Gracias por jugar conmigo a este nuevo juego. Mi nombre es Tito Comedia. Y no te olvides de contratarme por si necesitas animar una fiestita, ¿eh? O hacer un contrapiso, lo que vos necesites. Y también hago otras cositas, ¿eh? Se me apagó el pucho. Ahora estamos. Bien, juegazo el del día de hoy. Increíble lo de Tito Comedia. Gracias a toda la gente que participó de este juegazo, ¿eh? Muchas gracias a Tiger, a Tincho, a Cami, a Gaby, a Mancor, a Cristian, a todas las personas que participaron y a toda la gente que estuvo del otro lado bancando el Inútil Show del día de hoy. ¿Qué juego de mierda, vos no juego más? No, posta, muchas gracias, espero que se hayan divertido y que se hayan cagado de la risa con un rato con el juego este. Después vamos a estar, la producción se va a estar comunicando con los tres ganadores para dividir el premio en tres partes iguales, ¿sí? Quería ver si no... Bien, llegamos al final de este Inútil Show, lamentablemente. Nos vamos a despedir. No se pierdan la escena postcrédito porque es una pelotudez, pero costó hacerla. Así que nos vamos con un raidazo. Gracias por estar hoy acá. Gracias por jugar. Gracias por coparse y por formar parte del The Inútil Show como todos los miércoles. Espero que se hayan divertido y que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Gracias, gente. Nos vemos igual durante la semana para un stream semanal donde vamos a estar hablando de más cosillas. Gracias por todo. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Y los espero, como todos los miércoles, a las 22 horas, acá, en The Inútil Show. Nos vemos. Chao, gente. ¿Dónde está lo que me prometiste, Gerardo? Uy, me reolvidé, rey. ¡Hijo de puta! Baneadísimos. ¡No!